La Bajada de la Muerte es un tramo carretero en el municipio de Tulancingo que ha sido foco de atención durante décadas debido a la alta incidencia de accidentes viales, en el que además de pérdidas materiales y heridos, se contabiliza un importante número de decesos. En una denuncia constante ante el peligro latente, afectados, vecinos de habitacionales, colonias aledañas y dueños de establecimientos han dejado de manifiesto a autoridades de los tres órdenes de gobierno la falta de acciones concretas y la necesidad de generar una alternativa vial que reduzca el número de accidentes en una pendiente que inicia poco antes del Hospital General de Tulancingo y se prolonga por más de 4 kilómetros. El exceso de confianza de conductores, distractores, velocidad desmedida, unidades de carga con sobrepeso y falta de mantenimiento a las unidades, además de escasa señalización y desconocimiento para usar los retornos de extrema derecha, son algunas de las situaciones que incrementan la posibilidad de accidente. En lo que va de este 2024 en esta zona, se han registrado 37 incidentes viales, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Dirección de Seguridad Pública de Tulancingo. De ellos, 34 correspondieron a hechos de tránsito, un accidente a unidad de seguridad pública, un atropellamiento de motociclista y uno más por riña tras accidente vial. Otros accidentes en los que se han visto involucradas unidades pesadas fueron en el mes de abril. Un tractocamión que transportaba cartón y plástico, al parecer sin freno, se impactó contra la caja seca de un tráiler, lo cual a su vez golpeó a una unidad de transporte público, dejando un saldo de una persona sin vida y varios heridos. En junio, un chofer de Tortón perdió la vida tras impactarse detrás de un camión cargado con piedras tras presentar una falla mecánica que lo dejó sin frenos. Ese mismo mes, dos unidades de carga ingresaron a la rampa de emergencia tras presentar fallas en el sistema de frenado. En este sentido, camioneros han expresado que el uso de estas rampas de emergencia, si bien en muchos casos ayuda, llegan a ser sumamente costosos. Una propuesta que retomará la actual administración estatal es la desviación de unidades de carga y pesadas hacia el libramiento Pitula-San Alejo y dos obras más, el bulevar Doroteo Arango y Geniza, iniciativa que presentaría el titular del Ejecutivo al presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus visitas por Hidalgo, para las cuales se necesitaría un presupuesto considerable. Asimismo, Menchaca Salazar dio a conocer que en una reunión con las Secretarías de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible y Hacienda, se planteó una disposición inmediata de 500 millones de pesos para mejorar las condiciones en la carretera Pachuca-Tulancingo, sobre todo en la parte de la entrada del municipio.